Quiero hablarles yo de una cosa muy delicada, pero muy verdadera, porque quiero decirles que hoy en día, lastimosamente, hay mucho fanático religioso y cristiano que a mí la verdad me da mucha vergüenza. Les voy a decir por qué. Porque estas personas erradamente creen que va a venir una, creen que después de esta guerra, que sí se va a dar, ellos creen que van a venir los ángeles y el mismísimo Jesucristo, y esto es totalmente falso. Y ahorita les vamos a explicar por qué. En primer lugar, déjenme decirles una cosa. Jesucristo no es Dios ni puede ser Dios por simples razones. Razón número uno. En primer lugar, él es un extraterrestre y es débil. No es tan poderoso como se cree. En segunda razón, él es el hijo de el tan llamado Enlil. Enlil es el emperador o el rey del planeta Anunnaki, conocido como Nibiru, por lo que se les tiene que revelar que en realidad Jesucristo o Jesús de Nazaret es el hijo del rey de Nibiru, Enlil. Por tanto, esto es una tontería. Jesucristo, ya lo he dicho en mi canal principal y ya se los he revelado, simplemente él fue un ser extraterrestre que esclavizó más a la humanidad de lo que ya estaba. Vino a esclavizarnos más y a someternos más junto con su padre y su imperio Anunnaki. Y ellos no son dioses, sí serán seres un poco más avanzados a nosotros, pero ellos en realidad no son dioses. Otra cosa que les debo de decir es que esos fanáticos religiosos dan pena y dan vergüenza, porque ellos dicen que su Dios es muy poderoso, pero en realidad es su Dios es muy débil. Pues no se sabe ni está confirmado si en realidad murió en la cruz o no, pero de ser cierto que Jesús de Nazaret o Jesucristo haya muerto en la cruz, pues entonces todo nos diría e indicaría que él es un Dios débil, pues es un Dios, pues Jesucristo es un Dios que murió derrotado en la cruz impunemente, lo cual nos demostraría que Jesús es un Dios débil, pero ya les digo, de Dios tiene muy poco. Un Dios que murió derrotado y masacrado en la cruz. Pero bueno, eso todavía no se sabe si es verdad, siquiera si murió en la cruz o no. Es una cosa que no se sabe, ni que si se sabrá. Pero bueno, eso no incumbe ya. Solamente quería decir eso, que me parece ridículo que en pleno siglo XXI haya estas personas que están tan erradas de la cabeza y que tienen su cerebro tan tonto y lleno de cemento como para creer semejantes tonterías. Ya se los he explicado en muchos directos que no hay un Dios como tal, sino que en realidad son muchos dioses. Son las cinco jerarquías de las cuales ya les he hablado. Y esos dioses también son conocidos como maestros ascendidos. Y en realidad es el estado de iluminación al que todo y cualquier humano, ya seas tú o yo, o cualquier persona que vaya caminando por la calle, puede lograr. Es decir, que los humanos en realidad no dependemos
de ningún dios, pero sí podemos aprender de las enseñanzas como los maestros ascendidos, como el maestro Yaliwet, como el maestro Oshima y otros grandes maestros ascendidos, que también se les conoce como los maestros dorados. Podemos aprender, como les he dicho, pero tanto así a esclavizarnos a ellos y darles nuestra vida, pues no. Y a muchas personas los Illuminati y las élites satánicas que gobiernan el mundo los han engañado, haciéndoles creer que existe solo un dios y que su vida les pertenece a este dios. Pero en realidad, yo les digo una cosa, su vida no les pertenece a nadie, su vida solo les pertenece a ustedes mismos, porque ustedes mismos son sus dioses, unos mis humanos que algún día se convertirán en maestros dorados o maestros ascendidos o dioses iluminados, como lo quieran llamar o ver. Y yo les tengo muchas pruebas y referencias para que sepan que esto es verdad. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del niño de la India, el cual es conocido como el nuevo Buda, el cual se dice, pues, y se confirma esta información, se tiene grabada en video, que este niño pasó más o menos un año, entre 5 meses y un año, sin comer ni beber absolutamente nada. Y él se la pasó meditando en un árbol, recargado en un árbol, tal cual como lo hacía el también maestro ascendido Buda. Se dice que este niño, que ha meditado durante casi un año recargado en los árboles, es inmune al fuego y a los ataques, y no come ni bebe nada. También se dice que este niño es capaz de hacerse invisible. Y hay otro caso de otro señor que ha logrado una cosa similar. En fin, estos casos nos demuestran que la iluminación y el poder humano son una cosa totalmente real, pero que los humanos, la sociedad y el mismísimo sistema nos limitan mentalmente, nos programan y nos dicen: tú no puedes levitar, no puedes volar, no puedes vivir sin comer, no puedes ser un superhumano. ¿Se dan cuenta de lo que hacen estas cosas? Nos limitan mentalmente. Y al hacer esto, nos están programando para que nuestra mente se haga débil y mortal, para que nuestra mente, si no comemos, muramos, porque ya programamos a la mente que si no comemos vamos a morir, para que si nos quemamos, porque ya programamos a la mente para quemarnos y que nos va a hacer daño. Así que es lo mismo para lograr la inmortalidad y otras cosas, simplemente hay que programar la mente y eso es todo. Con esto les queremos decir que esos fanáticos religiosos, que para mí son ridículos, déjenme decirles que ellos están sumamente programados, esas personas, porque ellos creen que cuando mueran irán a algún lugar, a algún paraíso, y que estarán nuevamente, su vida pertenecerá a un dios o a un ser superior. Es verdad, no lo vamos a negar, existen los planos dimensionales y demás, pero déjenme decirles, mis amigos de YouTube, que ustedes no deben morir, es decir, que su vida es solamente de ustedes y su vida no es dueño de ningún dios, ni mucho menos.
Es decir, que si ustedes quisieran, no tendrían por qué morir y podrían convertirse en seres inmortales con este mismo cuerpo que ahora poseen y nunca morir, porque su debilidad, la verdadera debilidad del humano, está en la limitación mental. Lo que la programación o limitación mental programa nuestro cuerpo físico, ya sea para hacerlo mortal o inmortal. Ese es un ejemplo que les doy. Así que ahí están todas las claves. Los humanos pueden convertirse en dioses, incluso ser inmortales con su propio cuerpo. No hay límites y esa es la realidad. Pero las élites y la misma sociedad están manipuladas y están engañadas, la sociedad, para crear esta falsa mentiras, estas falsas mentiras. El maestro Azrael, el profesor Azrael Romero Salinas, les va a seguir revelando muchísima información al respecto. Gracias, amigos de YouTube, por ver este video y no te pierdas un próximo capítulo de Paralogía, la verdad oculta. Les ha saludado el profesor Azrael Romero Salinas y nos vemos en un próximo episodio. Y antes de despedirme, quiero comunicarles y decirles que por favor compartan este mensaje y que difundan e incluso que se tomen la libertad de descargar este video y de subirlo a otros canales de YouTube